Me van a hacer un par de preguntas. Bueno, lo que está pasando ahora es que las cosas van a cambiar, tiene que cambiar ese país, es un vejete podrido. Y bueno, ellos están amenazando con que regrese el PRI, que el PRI ahí está siempre, hay que acotarlo. Y porque se ve, se nota su cara de ratota, se ve, se nota su cara de ratota, se ve, se nota su cara de ratota. Bueno, y si van a cambiar las cosas, tenemos que cambiarlas desde abajo, desde los lados, desde arriba. Y entonces el arte, pintar, cantar, hacer cine, aventar botellas con agua, eso no es arte, no mamen. Porque al que aventó la botella de tu arte a mi arte, recuerden, no necesitamos a la policía para cuidarnos de nosotros. Nosotros estamos capacitados para cuidarnos a nosotros mismos. No necesitamos a la pinche tía. Quien necesita a la tía es el pendejo de Peña Nieto. Y nos la pela. Cambiamos el arte, cambiamos la política, cambiamos los besos y la forma de coger. Las mujeres arriba. Otra pregunta que queremos decirte es, ¿cómo invitarías a los jóvenes y ciudadanos a unirse a Yo Soy 132? Yo Soy 132 está en todos lados. Por lo menos yo siempre mando un saludo por el Twitter y les pongo canciones. Pero cada uno de nosotros, porque yo también soy 132, tenemos el derecho y el deber de pasar nuestra voz y lo que pensamos y exigir claridad y evitar que regrese el pinche PRI de mierda. Por eso yo les digo que ¡ni un voto al PRI! ¡Ni un voto al PRI! ¡Ni un voto al PRI! ¡Se ve! ¡Se nota! ¡Su cara! ¡Se nota su cara de ratota! Quiero agradecerles al 132 todas las marchas que han hecho, toda la información que están difundiendo, y muchas gracias también por haber mandado la chingada a Peña Nieto de la Ibero. Muchas gracias, hay que encender la mecha, y aquí estoy yo con ustedes, mi corazón, todo mi amor, toda mi solidaridad para ustedes. ¡Gracias! ¡Nos vemos el sábado que entra! ¡Botella toca el sábado que entra! ¡Aquí en el Zócalo! Armando, ¿tú como figura pública, la importancia le das al movimiento y a su parte de él abiertamente? Bueno, hay que sumarnos abiertamente a esto. Déjenme decirles una cosa, yo hace como 4 semanas estaba muy triste y desesperado porque leía que todas las puertas para el futuro de este país estaban cerradas. Aparece el 132, miles de 132, cientos de miles de 132, y eso me da una esperanza increíble. Nos viene a ustedes a enseñar, nos viene a dar clases a nosotros. En la marcha del 10 de junio había un maestro que tenía un cartel que decía: yo soy maestro de la UAM y vengo a aprender de mis alumnos. Y el que estén aquí ustedes bailando y cantando y echando desmadre, ese es un acto político, porque ustedes son los dueños de su cuerpo, de su sexo, de sus ideas, de su amor. Así que muchachos, muchas gracias por abrirnos los ojos a esta bola de rucos que estamos aquí en el cielo y en el infierno. Ustedes son la esperanza, muchas gracias, 132, miles de 132. Después de la matanza del 2 de octubre,
Había un letrero que repetía algo que había dicho Tupac Amaru, que era: regresaré y seré millones. Estamos regresando. Ahí, en ese edificio, operaba el asesino del 2 de octubre. Ahí también tenemos que traer la primavera mexicana otra vez, que florezcan. Ellos asesinaron a nuestros jóvenes en el 71, en el 68, en la guerra sucia. Ustedes vienen a revivir a todos esos muertos. Ustedes son la flor de nuestro futuro. Ustedes son la flor de nuestro futuro.